todos. Bueno, ya estoy aquí otra vez. El sábado fallé, pero es que estaba de puente en Valencia y dije, desconexión. Y desconecté. Me ha venido muy bien y aquí estoy hoy de nuevo otra vez dando guerra. El look de hoy, como veis, es un look que sirve pues para estas fechas. Voy haciendo un poco este tipo de looks ya así en lo que queda de año, porque quedan un montón de comidas de empresa, familiares, con amigos. Y el look de hoy vais a ver que, como veis, no es que esté peinada de peluquería, para nada, pero es un apaño muy mono que puede servir para daros ideas, sobre todo, ¿no? El hacer un recogido así de churrito rápido, con el pelo semi limpio, semi no. La idea es un poco, venimos de trabajar, no tenemos tiempo, tenemos que arreglarnos corriendo. Y bueno, pues es un poco la idea de este look. Sí que es verdad que hay que dedicarle un rato a los labios, pero creo que luego en conjunto queda bastante bien. Como no lo digo después en el vídeo, os digo que el esmalte que llevo es el Bumsterdam de Opi. A ver si se ve. Que bueno, veis que es como un tono así muy oscuro, como bordeos, morados, una cosa muy rara. Tengo las manos hechas polvo, lo siento. Y nada más, no me lío más, os dejo directamente con el vídeo. Espero que estéis pasando un buen mes de diciembre. Para mí la verdad es que es muy estresante, porque es que parece que le faltan horas al día. Van a llegar las fiestas enseguida y bah, ya veréis, es que es un mes que se pasa súper rápido. Así que nada, os mando muchos muchos besos y os dejo con el vídeo. Chao. Bueno, voy a empezar arreglando un poco el pelo, porque hoy por ejemplo no lo tengo recién lavado. Y lo he hecho un poco aposta porque a veces no tenemos la opción, no nos da tiempo a estar arreglándonos el pelo y demás. Entonces yo, aunque no lo tengo sucio, pues lo tengo de aquella manera. Así que voy a hacer un recogido súper rápido. Voy a utilizar las horquillas estas normales. Por cierto, el otro día leí que siempre nos las ponemos en esta dirección. Yo de pelo no entiendo mucho, entonces me sorprendió. Siempre las ponemos así, con la cabeza aquí, digamos, en esta dirección. Y para que agarren bien hay que ponerlas así. Me sorprendió mucho porque realmente la forma es como así. Pero bueno. Bueno, voy a hacer como unos turulitos a la parte de la frente y voy a recoger con una coleta baja. Así es lo que tengo en mi mente, ahora veremos. Hago una partición como para tener raya a un lado. Y voy girando así como chorritos hacia el interior. Y la horquilla lo que hago es meterla hacia adelante. Cojo así el pelo y lo meto por dentro y hacia adelante. De esa manera ya se queda el chorrito quieto. Así como está, cojo una coleta . No la dejo pulida porque bueno, los rollitos no son pulidos y ahora cojo un mechón de pelo de abajo y lo que voy a hacer es enroscar la coleta. No tengo preparadas las cámaras para hacer el peinado, porque es que a mí no se me da bien hacer peinados, pero más o menos creo que lo entendéis y lo explico. Entonces cojo un mechón de la parte de abajo de la coleta y lo enrosco alrededor. Esto pues lo podemos rizar con tenacilla previamente o después. Y voy a poner un complemento, voy a poner esta diadema de Zara. La compré a finales de noviembre, no sé si todavía seguirá. Recojo el resto del pelo como en un pequeño moño y voy a poner horquillas de este tipo, que son horquillas de moño, para sujetarlo. Esto pues imaginaos con unas extensiones, que quedaría muchísimo más abultado todo, con tiempo también. La idea es un poco maquillaje rápido, entonces es como que quede apañado. Y ahora ya sí pongo la diadema. Es que no tengo muy claro cómo ponerla, porque yo estas cosas no suelo utilizarlas.
Entonces tengo como muchas dudas al respecto. También porque no hay mucho pelo aquí, con el pelo tan corto. A ver, piensa. Así. Bueno, aquí es donde la lío, porque es que no tengo ni idea de cómo poner la diadema esta. Que la veo en Pinterest, que queda tan mona, y yo no sé cómo ponérmela. Es que encima no me veo. Yo creo que así podría quedar apañado para un peinado así de rapidito. En fin, que a mí estas cosas se me dan muy mal. Vamos a pasar al maquillaje. Bueno, voy a comenzar con corrector, como si no hubiese mañana. Bueno, no, vamos a poner el Professional primero. Es que me veo hasta aquí vestido de negra o roja. Voy a comenzar aplicando el Professional por todo el rostro. Bueno, por todo el rostro, ¿no? Por las zonas más propensas a salir grasita a lo largo del día, donde tengo el poro más dilatado, la zona de las mejillas. Frente y nariz, la base de la frente y la nariz. Y la barbilla. Ahora sí, corrector. Hoy voy a utilizar el Prolonger Concealer de MAC en el tono NW20. Yo lo tengo aquí metido en un botecito de Carmex, porque utilicé el otro para hacer un back to MAC hace un montón. Para aplicarlo voy a utilizar el pincel de Burlesque Pro 43. Y aplico la zona de la ojera. A toquecitos. Y después ya lo difumino. El rojez maligno de la frente. Madre mía, yo no sé, me he pegado un arañazo o algo. Las pieles sensibles, es lo que tengo. Aparecen cosas de repente y no te acuerdas de haberte rozado la cara y ahí está. Roje. La barbilla. Y otras rojeces que hay por ahí. Me hice una limpieza facial la semana pasada, que os lo tengo que contar en el blog porque ha sido una experiencia increíble. Una limpieza facial, pero que duraba más de una hora y me daban masaje por toda la zona alta del pecho, los hombros, los brazos. Increíble. Os hablaré de ello en un sitio en Madrid. Y siempre que me hacen una limpieza, a la semana más o menos se me empieza a pelar toda la zona de la nariz y tengo rojeces y demás, pero tengo la piel, bueno, es que estoy encantada. Estoy encantada, a ver si saco tiempo y os lo subo esta misma semana, porque como regalo de Navidad para vuestras chicas, si no sabéis qué regalarle, o para vuestras madres, yo se lo voy a regalar a mi mami, o si os lo queréis regalar vosotros mismos, ideal, ideal, ideal. Y eso, todo esto viene para contaros que tengo rojeces en esta zona de aquí. No hablo yo, casi nada. Bien, voy a pasar a aplicar la base y voy a utilizar la Matte Velvet de Make Up For Ever. Y el tono que yo utilizo es el tono 20. Ese tono 20 es sinónimo de tono Casper, ya sabéis. Entonces, aplico un poquito, tengo aquí la paleta metálica de Crown Brushes que compré en Burlesque, así que lo aplico aquí, me traba la lengua. Y voy a utilizar la brocha Pro 02 de Burlesque, que es esta brocha súper tupida para aplicar la base de maquillaje. Y ahora ya vamos a pasar al maquillaje de los ojos antes de terminar con el rostro. Veis que es una base que me queda muy clara, pero lo prefiero porque es que estoy muy blanca. Entonces, para que me quede luego corto y demás, prefiero
igualar luego el tono de la piel con el colorete y un poquito de bronceador, pero que tenga la base como yo soy realmente, porque me sirve muy bien también para neutralizar todas las rojeces, que se ha quedado muy bien porque esta base además tiene mucha cobertura. Voy a comenzar aplicando prebase de párpados. Siempre utilizo la Primer Potion de Urban Decay en el tono Eden. Yo todo lo tengo en tarrito sacado. Me gusta más aquí porque el tarrito original es como que se separan los componentes y no me gusta nada, y aquí pues mirad, se queda súper bien. Voy cogiendo siempre de la tapa, pues se queda súper bien. Maquillo la línea de agua con el lápiz de NARS Rubon Aparte. Y así también, pues, la idea es un poco esa, ¿no? Venimos de trabajar o lo que sea, o no sé si venimos de trabajar, por ejemplo, de estar todo el día por ahí, yo que sé, cualquier historia, y es como hay que irse a comer, de hacer una comida de Navidad o cena o cualquier cosa de estas, que estamos ahora en fechas. O, por ejemplo, pues para el maquillaje del día de Navidad, has salido en Nochevieja, has dormido poquísimo y te apetece arreglarte algo rápido. ¿Qué pasa con estos días? Pues que tenemos los ojos súper rojos. A mí hoy me viene bien porque como está todo el día trabajando, siempre tengo toda la línea de agua muy roja. Entonces este lápiz está genial para neutralizarlo. Y además es que aguanta muchísimo. Este lápiz es una pasada la duración que tiene, pero de todo el día, ¿eh? Te lo pones por la mañana y por la noche sigues teniendo ahí la línea de agua así, maquillada, increíble. Además hace un poco efecto de ojos de muñeca y a mí la verdad es que eso me gusta. Bueno, pues para algo sencillito voy a utilizar la sombra pátina de MAC, que es este tono tostadito, y la voy a utilizar para igualar todo el tono del párpado. No sé dónde se me ha cortado la grabación, he marcado con el pincel de Burlesque el Pro 53 y la misma sombra un poquito todo el párpado inferior para que no quedase el lápiz tan duro. Y ahora con el Push Up Liner de Benefit voy a marcar el trazo del eyeliner. Y bueno, me gusta muchísimo lo que es el producto en sí. Es un negro súper intenso, aguanta muchísimo, o sea, es waterproof, ¿no? Lo siguiente es submarino. Pero es cierto que el aplicador me cuesta, me parece súper complicado. Y no sé, me cuesta mucho pillarle el punto y siempre acabo a lo mejor con un pincel terminando el trazo o algo así. Me gustaría depotarlo a un tarrito, igual que tengo otros productos depotados en tarritos, pero me da miedo que se me seque. Entonces, no sé, ahí voy con él. Amor, odio, porque me encanta el producto, pero el aplicador no mucho, la verdad. Veis que es súper negro, pero me cuesta mucho que quede súper definido, la verdad. Entonces, bueno, el paso es, a ver si lo podéis ver bien, el paso es un poco, siempre estiro un poco el párpado y marco la línea del exterior hacia el interior. Marco primero, como tiene producto, deposito un poquito a ras de las pestañas y ya le voy dando la forma. Ahí no pasas. Y ahora para terminar lo que hago es, desde el lagrimal, estiro hacia el exterior. La línea de pestañas inferior la marco un poquito, pero ya veis, a mí me cuesta mucho. A lo mejor otras veces lo he conseguido, pero no sé si por falta de paciencia o qué, cada vez me cuesta más.
Entonces creo que finalmente lo pondré todo en un tarrito. Es que me pongo a estirar y parezco Amy, ¿sabéis? Es que me llega hasta el infinito. Lo pondré en un buen tarrito de cristal. Para definir un poco estos bordes que se me han quedado, voy a utilizar este producto de e.l.f. Es el Makeup Remover Pen. Y voy a intentar definir un poquito esta línea. Primero lo hago con el boli este y luego con un bastoncillo limpio. Termino de retirar el exceso. Bueno, voy a repasar un poquito con el corrector esta zona de aquí. Voy a utilizar este pincel de Zoeva, el 322. Que bueno, realmente también es para hacer eyeliner, pero yo lo voy a utilizar para retocarme ahí. Cojo el corrector. Y paso a matizar ese retoque y ya toda la ojera con los polvos Razor Sharp de Urban Decay. El pincel que utilizo siempre para la ojera es el de Makeup Forever, el número 140. No sé si estamos enfocando, creo que sí. Tengo el monitorcillo muy lejos. Bien, como último punto de luz para el maquillaje voy a utilizar esta sombra en crema de Marc Jacobs. Es el tono Twinkle Pop. Sí. Creí que era otro, Twinkle Pop. No sé si se ve. No, pues os lo dejo en la caja de información. Es que es como plateado, complicado. ¿Plateado? Complicado. Bueno, veis que tiene, es como si fuese un bolígrafo. Entonces saco un poquito ahí el producto y lo aplico en la zona del lagrimal. Es que me encanta esta sombrita, es una maravilla. Queda como pues es muy festivo todo ello. Además está bien porque es muy fresquito este producto y como que descongestiona un poquito. Y bueno, pues este puntito también da como luz a la mirada y abre un poquito la mirada. Rizo las pestañas con el rizapestañas de Kevin O'Coin. Y voy a utilizar mi máscara favorita, Innestrand Dimension 3 de Black, de MAC. Que ya se me está gastando y ya no queda tan bien como quedaba, pero la quiero terminar del todo. Ya tiene su repuesto esperando. Creo que este es el último uso de esta máscara, ¿eh? Ay, pobre. Está ya que no llego más. Voy a echar un poco de aceite de ricino, yo creo, a ver si recupero, pero ay, me la he pulido. Ahora me ha durado un año, ¿eh? No usándola todos los días, pero está muy bien. Paso a las cejas. Voy a maquillarlas y definirlas con el lápiz de Bobbi Brown en el tono Mahogany y el pincel 274 de Makeup Forever. Pincel y gupillón. Y las fijo con el Gimme Brow de Benefit. El tono que yo utilizo es el Medium Deep. Bueno, los ojos ya estarían, veis que son muy sencillos porque ahora se va a llevar el protagonismo los labios. Bueno, llevaba antes ya bálsamo labial, o sea que más o menos están un poquito hidratados. Voy a utilizar el labial Rebel de MAC, que es este burdeo súper subido de tono. Y para perfilar y maquillar el labio, se me va la voz, el Detailer Brush de Real Techniques. No sé si se ve, pero bueno. Lo primero que hago es maquillar el labio normal, lo voy a perfilar. Este es el problema de este tipo de labiales, que cuando tenemos los labios cortados, se queda así.
con el pincel voy a bordear todo el labio. Y termino volviendo a repasar todo el labio. He hecho el labio antes de terminar el rostro porque ahora sí que puedo ver realmente cuánto colorete necesito. Al ser un labio muy marcado, pues es que normalmente siempre me maquillo el colorete, después ya lo último el labial, y siempre tengo que volver a repasar el colorete, así que he dicho, pues hoy me voy a llevar la contraria a mí misma y lo voy a hacer al revés. Voy a comenzar marcando el contorno con los polvos Laguna de NARS y la brocha Pro 05 de Burlesque, que es esta brochita de colorete. Me gusta mucho esta otra, la Pro 42, porque me marca muy muy bien, pero hoy lo quiero difuminado, entonces esta me lo deja mucho mejor. Como colorete hoy voy a utilizar el Rocateur de Benefit. Y la brocha que más me gusta con este colorete es la de Bobbi Brown. La de colorete, blush. Como iluminador me apetece algo un poco como doradito hoy y voy a utilizar el pigmento Vanilla de MAC, que lo tengo aquí en este tarrito de Muji. Yo todo lo tengo en tarritos diferentes, me di cuenta en los vídeos. Voy a utilizar la brocha Pro 03 de Burlesque, es una brocha tipo llama, me gusta un montón para aplicar el iluminador. Le aplico así unos toquecitos el alto del pómulo. No sé si lo apreciáis, pero me gusta muchísimo este pigmento como iluminador. Aplico también un poco en el centro de la nariz. Y ya estaría, hasta aquí llegaría el maquillaje de hoy, que veis que es un poco rápido, hay que dedicarle más tiempo a los labios, pero la idea es esa, es que tenemos poco tiempo, pero queremos quedar así un poco como vistosillas. Y si os ponéis una tirita así sutil, encaje por debajo y tal, pues también queda bien. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y bueno, pues nos vemos el sábado con otro vídeo. ¡Chao!